En el mundo de Android, la emulación es algo de todos los días. Disponible es relativamente fácil de hacer y con mucho soporte. Y si somos objetivos, también en Windows, Linux, bueno, incluso en la Mac. Pero en esta lista, falta uno de los más importantes. De hecho, el tercer sistema operativo más usado del mundo, Apple iOS. Y con el estricto control que tiene Apple sobre esta plataforma, en la que no le permite entrar a cualquier cosa que le pueda afectar a sus infinitas ganancias. Pero la presión del mercado, principalmente de empresas, ha hecho que Apple tenga que ser poco a poco más flexible, por lo que ya existen maneras de instalar software sin tener que pasar por la tienda o tener que hackear tu equipo. Y aunque estas opciones están más enfocadas en departamentos de sistemas, podemos aprovecharlas para instalar, digamos, RetroArch en iOS. Así que veamos cómo le puedes hacer para instalarlo y, pues, ya que lo tienes, qué también funciona y qué juegos puedes jugar. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Ok, primero y con la intención de ser lo más claro. RetroArch no está disponible en el App Store porque no cumple con las políticas de Apple. Y la manera de instalarla es a lo que se le llama sideloading. Y lo aclaro porque a Team Apple siempre les gusta estar diciéndole a sus clientes que el sideloading es malo y que va a hacer que se acabe el mundo y que los cachorros se van a morir y cosas de ese tipo. Pero bueno, vamos aclarando algo, esto no es cierto. Esto no es hackear o hacer jailbreak, por lo que tu teléfono ni pierde su garantía ni Apple te va a mandar a una lista negra por hacerlo. Solo ten cuidado cuando utilices este método y no instales cualquier aplicación, solo las que estés seguro de su origen, como en este caso RetroArch. Ya con esto aclarado, una explicación muy general de cómo funciona. Para que una aplicación corra en iOS o en iPadOS, que básicamente son lo mismo, tienen que estar firmadas por un certificado de seguridad. Esto te los genera Apple en la página, cuando estás registrado como desarrollador. Todas las apps que bajas del App Store están firmadas de esta manera. Esto tiene un costo para el desarrollador. Y si eres desarrollador, simplemente bajas la aplicación, la firmas con tu certificado y la instalas en tu celular. Y listo, ya sabes qué hacer. Pero para los usuarios normales, es posible utilizar un certificado personal para firmar la aplicación y por lo tanto que te permite instalarla en tu teléfono. Este certificado tiene ciertas limitantes que iremos viendo. Lo importante es que nos permite firmar la aplicación, instalarla y usarla. Suena complicado, pero no lo es. Afortunadamente existen herramientas que lo facilitan. Entonces, lo que estamos haciendo es que en vez de agarrar y bajar la aplicación del App Store ya firmada por el desarrollador y simplemente instalarla, estamos bajándola directamente de RetroArch, usando nuestro certificado para firmarla y después instalándola en el dispositivo. Lo que sí es que forzosamente necesitas una computadora, no importa si es Windows o Mac. No hay manera de hacerlo directamente en el teléfono. Lo primero que vamos a hacer es instalar Alt Store. Esta es una aplicación, la verdad, increíble, porque nos permite instalar aplicaciones en nuestro iPhone sin tener que hacer todo el proceso de volvernos desarrolladores, básicamente. Ok, esta fue hecha por Riley Testud, y voy a dejar una liga a su Patreon en la descripción por si quieres apoyarlo. La verdad es importante porque esto incluye también lo que es el emulador Delta, que vamos a ver muy rápido en la siguiente sección. Antes de instalarla, tenemos que tener iTunes y iCloud instalados en tu computadora. Es importante que no sean las versiones del Microsoft Store, así que entramos a la página de iTunes y nos saltamos la liga del Microsoft Store. Y vamos a donde dice Looking for other versions y damos clic en Windows. Y finalmente en Download iTunes. Y esto comienza la descarga. Aprovechamos en lo que se descarga para bajar también iCloud. Entramos a iCloud.com. Arriba nos sale el mensaje para ir a descargarla. Damos clic en Download Now. En la siguiente página nos saltamos otra vez la liga que dice Microsoft Store y seleccionamos Download iCloud for Windows from Apple.com. Y en la siguiente página buscamos otra vez Download iCloud for Windows from Apple Website. Ya que descargamos los dos, primero instalamos iTunes, simplemente seleccionamos el ejecutable y hacemos el proceso de instalación. Y lo mismo con iCloud. Es importante que al finalizar esta instalación, utilices tus credenciales para loguearte al servicio. Esto es necesario para poder continuar, y es una de las opciones que puedes usar para cargar los juegos en tu teléfono. Haz el proceso de registro completo, y una vez que termines, puedes cerrar la pantalla ya que queda ejecutándose en el administrador de tareas. Lo siguiente es descargar Alt Store. La página para este es altstore.io. Buscamos donde dice Windows y le damos clic. Esto descarga el archivo altinstaller.zip.
Ya que lo descargó, lo abrimos y sacamos altinstaller.msi y lo ejecutamos. Y simplemente seguimos el proceso de instalación. Ahora buscamos y abrimos Alt Server. Después de abrirlo, debe aparecer en el administrador de tareas como un rombo gris oscuro. Y si no estás seguro, puedes seleccionarlo para confirmar. Lo siguiente es conectar tu teléfono. Si ya lo has hecho, seguro ya sabes cómo. Pero si no, abre iTunes, conecta tu teléfono. En el teléfono te va a pedir que si quieres confiar en el dispositivo. Seleccionas Trust. Y en tu computadora te pregunta si quieres que tenga acceso a la información del iPhone. Seleccionas Continue. Si todo se conectó bien, debe de aparecer un icono arriba del lado izquierdo. Y si lo seleccionas, te debe mostrar la información de tu teléfono. Ahora, en esta pantalla, bajamos hasta donde dice Options y habilitamos Sync with this iPhone over Wi-Fi. Ya con el teléfono conectado, el paso final es instalar Alt Store. Y es muy sencillo. Simplemente seleccionamos el icono en el administrador de tareas, seleccionamos Install Alt Store y debe de aparecernos nuestro teléfono. En este momento nos va a pedir unas credenciales. Estas son las mismas que utilizas para tu iCloud. Después de que las pones, hay que esperar un buen rato y no hay ningún mensaje de confirmación. La única manera de saber que terminó es porque aparece el app en tu teléfono. Ahora, cuando la seleccionamos, verás que no te deja ejecutarla. Te dice que está firmada por un certificado personal, pero que lo puedes dar permisos. Vamos a Settings, General-VPN and Device, y debe aparecer una sección llamada Developer App. En esta seleccionamos nuestro usuario y luego damos clic en el botón de Trust y otra vez Trust en la ventana que aparece. Ya que termines, puedes regresar a la app y abrirla y te pedirá unos permisos. Si quieres recibir notificaciones o no, depende de ti, pero es importante que le des permiso para acceder al Network Devices, porque es la manera en la que se comunica con la aplicación en tu computadora. Y listo, con esto ya tienes Alt Store instalado. Y puedes ver que ahí mismo puedes instalar Delta, que es el emulador que comentamos anteriormente, y Clip. Ambas son aplicaciones del mismo creador. Ahora, hablemos un poquito de las limitaciones, porque como estás utilizando un certificado personal y no de desarrollador, las aplicaciones tienen que ser firmadas cada 7 días. Y para hacerlo, pues obviamente tienes que tener la aplicación del Alt Server corriendo en tu computadora. Pero puedes hacer esta firma de manera manual en Alt Store, simplemente seleccionando Refresh All. De hecho, si estás constantemente en Alt Store, lo hacen automático. Solo ten cuidado de no olvidarlo, porque si caducan, tienes que volver a instalar Alt Store desde la computadora. La única manera de extender este tiempo a un año es si eres desarrollador certificado. Pero obviamente tienes que entender que para esto, tienes que estar dispuesto a pagar $100 por el privilegio. Yo tuve muchos problemas para que se hiciera por Wi-Fi. Al momento de refrescar, me decía que no encontraba Alt Server, pero esto se soluciona simplemente conectando el teléfono a la computadora y ya conectado haciendo el refresh. Te pide que pongas tus credenciales en el app y con esto ya se refresca. Ahora sí que es la manera más fácil y facilita también la instalación de nuevas aplicaciones. Apenas entramos a Alt Store, podemos ver la opción de instalar Delta, que básicamente es un emulador del mismo creador. Obvio no es el motivo del video y no vamos a hacer una revisión completa, pero vamos a verlo rápido, porque la verdad es una gran opción si lo que estás buscando es un emulador sencillo, fácil de usar, aunque solo tenga las consolas de Nintendo. Para instalarla, simplemente seleccionamos el botón de Free. Recuerda que tienes que estar en la misma red que tu computadora, o conectado por cable, y que Alt Server debe estar iniciado para poder firmar la aplicación. Es un emulador de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, NES, Super NES, Nintendo 64 y Nintendo DS. Y su enfoque es ser muy sencillo y fácil de usar. Tiene controles virtuales y también soporta cualquier control que soporte el iPhone. Y puedes cambiar el mapeo de los botones si te hace falta. Lo único que necesitas hacer es cargar tus ROMs, que más adelante vamos a ver cómo hacerlo porque es lo mismo que en RetroArch. Y ya que los cargas, los agregas y automáticamente baja las portadas. Lo seleccionas y empiezas a jugar. Hay más emuladores si te suscribes al Patreon de Riley. Especialmente está el de Sega Genesis, que te recomiendo lo consideres ya que está haciendo un gran trabajo con estas aplicaciones. En general, es una gran opción si lo que estás buscando es un emulador más sencillo. Pero si quieres opciones más avanzadas, como configuraciones de pantalla, shaders, funcionales adicionales o simplemente más consolas, la opción correcta es RetroArch. Muy bien, ahora veamos cómo usar Alt Store para instalar RetroArch. Lo primero que necesitamos es descargar el instalador, o el IPA.
y podemos hacerlo directamente en nuestro iPhone. Entramos a la página de RetroArch, damos clic en Downloads y bajamos hasta encontrar iOS y Apple TV. Y descargamos la versión de iOS 11 o superior. Ahora vas a Alt Store, My Apps, das clic en el botón de más y seleccionas el IPA. Esto comienza el proceso de instalación. Recuerda que tiene que conectarse a tu computadora para firmarlo, por lo que toma más tiempo de lo que te esperarías. Al final, aparece en Alt Store y podrás ver la aplicación ya en tu teléfono. Ahora sí, la arrancas y puedes empezar a configurarla como quieras. Puedes cambiar el tema a XMB y configurar los controles. De hecho, tengo una serie completa de videos de RetroArch para Android que puedes seguir, porque casi todas las configuraciones aplican también a iOS. Te dejo la liga al playlist. Solo es importante que sepas varias cosas. Primero, no necesitas bajar los cores como en Android. Es una limitante de iOS, por lo que RetroArch ya te incluye todos los cores que existen para esta versión. Segundo, que cada vez que cambias una configuración, tienes que ir a guardarla manualmente en el menú principal. Vas a Configuration File, Set Current Configuration. Esto porque no lo hace automático como en Android. La razón es que aunque existe la configuración para hacerlo, en realidad no hay función de Quit en iOS. La aplicación la debes de cerrar como cualquier otra, y al no haber función de Quit, RetroArch no sabe cuándo guardar la configuración. Tercero, no hay búsqueda automática, así que tenemos que hacer búsqueda manual por consola, como se muestra en el tercer video. Pero no te preocupes, esto no significa que tienes que agregar cada juego a mano. Simplemente hay que agregar una consola a la vez. Pero igual, vamos a ver cómo hacerlo en la siguiente sección. En general, son algunos detalles, pero de cierta manera también te ahorra algunos pasos, como el hecho de tener que bajar los cores y algunas configuraciones. Pero lo importante, la verdad, es que ya tenemos RetroArch instalado. Y ahora lo único que queda es cargar nuestros juegos para poder empezar a jugar. Podemos cargar los juegos por medio de iCloud u otro servicio, pero la manera más fácil es directamente con iTunes. Primero, prepara tu carpeta en tu PC. Es más fácil que ya esté lista para copiarla toda de un jalón. Te recomiendo crear una carpeta por cada consola y una carpeta adicional para los BIOS de las consolas que lo necesitan. Ya que la tienes, abres iTunes y conectas tu teléfono. Lo seleccionas y en la sección de File Sharing debe de aparecer RetroArch. Y aquí simplemente jalas la carpeta y iTunes los copiará a la memoria de tu teléfono. Y paciencia si estás mandando muchos, porque se va a tardar. Recuerda que el Lightning Port se diseñó con velocidades de USB 2.0, por lo que ya se quedó viejo y parece más Spark que Lightning. Ya que tienes todos los juegos en el teléfono, hacemos la búsqueda manual. Para esto, ya en RetroArch vamos a Load Content, Playlist, Import Content, Manual Scan. Ahora seleccionamos Content Directory y seleccionamos la primera consola que vayamos a agregar, en este caso el Super NES. En System Name buscamos Nintendo Super Nintendo Entertainment System. Y en Default Core seleccionamos la versión más nueva de SNES 9X. Y terminamos bajando a Start Scan. Cuando termine, podemos ir al menú principal y debe de aparecer ya el control del Super NES. Y si lo seleccionamos, ya debemos de poder ver nuestros juegos. Y para jugar simplemente seleccionamos uno y damos clic en Run. Ahora, hay que repetir lo mismo para cada consola, hasta que tengas todos tus juegos agregados. Y recuerda que si quieres más detalle de cómo configurar los controles, la pantalla, efectos y funciones adicionales como snapshots, rewind, adelantar, ve los videos de la lista en los que voy a detalle acerca de cada uno. Y estoy publicando siempre videos con cosas nuevas y tutoriales, así que no olvides suscribirte. Ahora continuemos con las pruebas. En general, RetroArch va a funcionar como te lo esperas. Los iPhones tienen muy buenos procesadores, por lo que los juegos de las generaciones de 8 y 16 bits no van a tener ningún problema para correrlos. Incluso los puedes correr con shaders avanzados y tu teléfono no va ni a sudar. Así puedes jugar NES, Master System, Super Nintendo, Genesis, 32X, Sega CD, TurboGrafx, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Neo Geo, maquinitas y muchos más. En nuestras pruebas, no pudimos ejecutar ningún juego de Nintendo 64. Por lo visto, existe algún error en la configuración del core, porque cada vez que tratamos de abrir un juego, siempre se cerraba la aplicación.
También podemos jugar Nintendo 10 y funciona muy bien. Incluso viene configurado ya para que puedas usar la pantalla touch. Y también puedes jugar consolas más avanzadas como el PlayStation 1 y el Sega Saturn, que suele ser muy difícil de emular. Lo único es que tienes que cargar sus respectivos BIOS para poderlos usar. Ahora, vas a notar que hay algunas ausencias importantes. En específico el hecho de que no hay un emulador para PSP. Pero puedes utilizar este mismo proceso para instalar la versión de PPSSPP para iPhone. Ahora sí que va por separado, pero funciona igual de bien que RetroArch. Y bueno, ya como punto aparte, la verdad es que este proceso tiene sus limitaciones, pero si estás dispuesto a sobrepasarlas, lo más importante es que al final puedes jugar tus juegos retro en tu iPhone. Y existen más emuladores que puedes cargar, así como Dolphin y Flycast. Lo que sí, es que si tienes más de 3 aplicaciones instaladas con el certificado normal, tienes que estar desactivándolas para poder usarlas. Recuerda que App Store siempre tiene que estar activa. Y tienes que refrescar las apps. Y para esto, tienes que tener la compu prendida. O puedes pagar los $100 al año, que no creo que valgan la pena. Pero fuera de esto, es una muy buena máquina para emular. Y bueno, este es el proceso actual para instalar RetroArch en iOS. Recuerda que con Apple las cosas cambian constantemente, así que esperemos que este proceso siga funcionando por varios años más. Pero si no, mantente atento porque es posible que este proceso cambie. Espero que te haya gustado el video, y si llegaste hasta aquí, ya no olvides darle like. Y suscríbete para más contenido. Recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.